después, bueno, hay que dar el paréntesis de huelga, que fue todavía menos tiempo, estuvo desde abril más o menos a julio en huelga de jefe político, que era el gobernador civil. Bueno, en esas fechas estaba toda Andalucía levantándose contra Espartero. O sea, estaban empezando a ganar los liberales moderados. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Pues es una cosa un poco triste, curiosa, que la pongo ahí, y es que pues era el jefe político y estaba con el general Ricafort, que era el militar. Y estando de jefe, pues se sube hacia Mérida, porque allí abajo estaban ganando, todos eran los moderados. Y de hecho, habían salido ya el ejército por Cádiz, desde Sevilla, en fin, había unos movimientos y tal. Él siempre escribiendo al ministro y diciéndole las cosas que iba haciendo. Y la última acción, porque luego además ya se retira, la última acción es la famosa batalla de la cumbre, que estando en una reunión de estudios de estos extremeños de Trujillo, pues digo, hombre, si yo tengo un papel donde se describe la batalla de la cumbre y estaba el alcalde, ya se lo he hecho llegar a través de un investigador que conocía ahí en Trujillo. Y va a la cumbre, solo tiene 10 bajas y éxito total. Y se lleva toda la gente, en fin, prisioneros, no sé qué, a Trujillo, a Cáceres, tal y cual. Pero ¿qué es lo que había ocurrido en Madrid? Que Espartero ya le ha caído. Y se estaba buscando la manera de irse también para Cádiz y para salir. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir? Que algo que ha sido perfectamente hecho para el gobierno, pero claro, es el gobierno anterior. Y eso pues le va a suponer alguna gloria o algún honor, para nada. Él llega a escribir al final una especie como de testamento íntimo, donde dice, yo, de collares y medallas y de tal, nada de nada, solo mi conciencia. Y él lo dice de una manera muy clara, dice, se va a cabeza de buey, aunque le ofrecieron irse a Puerto Rico, allí por un chanchullo de estos que mandaban a la gente de aquí para allá, ¿no? Dice, yo me quedo en cabeza de buey, dice, mi conciencia está tranquila, dice, porque jamás ha pertenecido a personas, su conciencia, sino a principios. Ahí tenemos una fuerza que yo creo que eso quedó un poco en la familia. Un décimo punto. El único economista de los 27 liberales del libro coordinado por José María Lama, que se publicó también en esta Diputación de Badajoz y que se presentó ahí en la misma Diputación. Entonces, es curioso también, ¿no? Un extremeño que se dedique o que hace un estudio de este tipo. Y con esto terminaría ya el duodécimo punto que lo he añadido ahora, que sería el que os he mencionado. Y es que es de los que pone las bases, si veis la memoria y el discurso, de los que pone las bases del desarrollo industrial de lo que es Bilbao y Vizcaya, aunque estuvo poco tiempo, pero hay cartas de la Asociación Constitucionalista de Bilbao, porque la única ciudad del norte que realmente era liberal era Bilbao, y Vitoria, Ñánova y San Sebastián y todo esto, ¿no? Entonces, era un hombre en ese sentido que supo poner las bases de lo que luego ha sido este desarrollo, ¿no? Entonces, como extremeño, yo lo he dicho en alguna ocasión, pues me llena de orgullo pues que fue un extremeño que fue allí siendo no solo el que tenía el poder, sino el que tenía el conocimiento, porque hizo una labor que se le agradecieron con los años, porque hizo un trabajo serio y porque, bueno, y él, claro, ya está luchando toda la vida contra los carlistas, que esto es otra cosa que queda clara. Los carlistas, en el primer sitio, yo creo, donde se levantaron y homenajearon a Luis Isidro, es aquí, porque vino de Madrid a Lisboa, pasó por toda Extremadura y nadie le prohibía a la gente ir a la fiesta de pasar la corte del hermano de Fernando VII, ¿no? Inmediatamente se organizan todas las partidas estas que ha estudiado muy bien nuestro amigo el tesorero de los cronistas, Juan Pedro Recio, en la Primera Guerra
socialista. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues hay que cambiar un poco la perspectiva y que aquí ha habido, bueno, yo tengo algunos amigos que me han dicho, dicen, hablando de estos temas, dicen, no, no, si yo sé que mi padre o mi abuelo era carlista, pero en los pueblos de Extremadura, sin ningún problema, ¿no? Bien, pues entonces, y para terminar, ya indiqué yo en esa biografía que no he mencionado del libro este de los primeros liberales extremeños, ya indicaba allí que Julián de Luna, pues podríamos así pues redondear un poquito, tiene, y referido a la cosa económica, ¿no? Tiene un planteamiento y usa palabras que no están copiadas de ningún sitio. Dice, la aristocracia negociante los domina vampiros de las naciones, hombres de alma metálica a quien los pródigos gobiernos viven villanamente sometidos. Página 303. Estas ideas y esta línea de lo que ocurría, porque claro, habría que pensar la vida en aquel momento, ¿no? Él va a proponer que las naciones, primero, no pueden ser ricas si no son civilizadas, lo cual es un humanismo importante. O sea, no hay ciencia sin ética, que lo va a decir mucho su nieto. No hay ciencia sin ética. Y ahora se está discutiendo toda esta cosa mucho y se están haciendo moralistas, o más bien que moralistas, expertos en ética, los neurobiólogos. Oiga, distingamos las cosas, ¿eh? Segundo, dice, la riqueza, que esto creo que lo has mencionado tú antes, no es el valor de las cosas mismas, sino las cosas adecuadas a nuestras necesidades. El respeto al individuo, a la persona. Ahí lo tiene, y está en una época donde todavía había esclavos, en muchos casos, no se nos olvide, y todo el tema colonialismo español y tal. Él diagnostica, hace un diagnóstico y dice que solo un principio ha estorbado, lo mencionaba un poco antes literalmente, que los hombres vivan realmente asociados, y ese principio es la propiedad singular. Él está defendiendo la propiedad común, el socialismo utópico. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues él entiende que el principio supremo en el que se basa la verdadera riqueza, también lo has mencionado con el Tratado de la Felicidad que escribe y que, o sea, lo publico aquí, lo que publicó su nieto en la revista de Extremadura, es la felicidad de todo el género humano. No es de la mayoría, ni de los que pagan impuestos, ni no, no, de todo el género. Tiene un planteamiento muy filosófico, creo yo, y aunque hay algunas referencias, pero hay más referencias negativas que positivas, por ejemplo, al tema del clero. Y de hecho, estando en Cáceres, igual que Quintana lo hizo en Madrid, él sacó un escrito fortísimo contra el Pacto de Roma. Fue ¿cómo se dice? Un edicto, ¿no? Que el Papa se metió a sangre y fuego contra los liberales españoles, pero pues igual que criticaba el liberalismo, el socialismo, la masonería y todas estas cosas, pues poco menos que machacando el liberalismo español. Y él también salió. Tiene varios artículos en la prensa de extremeña en particular, muy buenos, y no entiendo porque no los he visto nunca reflejados en ningún libro de historia. Entonces, diríamos que se anticipa, con esto quiero terminar, a quienes pronostican el fin del trabajo, que estamos ahora muy actual, ¿no? Tarif King, a mí me llama mucho la atención, quiero enterarme un poco más de qué es eso, cuando afirma, y esto es una frase que siempre me llamó mucho la atención, que ya no hay trabajo que distribuir, sino diversiones que ordenar. La verdad es que esto es casi posmoderno, diría yo. No sé hasta qué os convence o no os convence, pero cuando ha hecho la referencia a esa frase que me seleccionó el Juan Domingo en el Hoy, que yo decía que la mejor manera de luchar contra el sistema es trabajar sin cobrar, claro, es que sacó esa frase de contexto. Y hubo gente que me puso a parir, pero creo que es de mucha actualidad. Totalmente. Y entonces, los que hacemos muchas cosas más allá de lo que nos pagan, como en algunos casos le pasó a Julián de Luna,
pues, todo el trabajo este que hacías de la cartografía, además, es que está escrito, le ofrecían dinero y bueno, pues en vez de secretario de Cáceres, me pagáis el sueldo, pero yo me voy a hacer los mapas. Y se iba a hacer los mapas. Y otra vez renunciaba a la ayuda, dice, no, no, yo soy catedrático de agricultura y quiero mi sueldo, esto lo hago gratis. Y eso también consta, ¿no? Entonces, en fin, a mí me ha gustado este personaje y esta última idea, estando en un sitio que combina la sociedad, el ocio, la inteligencia, la ilustración, etcétera, etcétera, pues me parece que está muy bien que acoja a esta figura que, sin ninguna duda, como ya sabemos, estuvo en los inicios, aunque eso estaba, pues como, aunque queda rimbombante lo de catedrático, pero es que esa carta similar a la que tú has leído, yo tengo una de Madrid donde dice que se le obliga a los ayuntamientos y a las sociedades económicas a pagar las cátedras últimamente, no dice concedidas, dice una palabra que ya no se usa, que se refiere a todas, no solo a la de Badajoz, se refiere a todas. Entonces esto de ser profesor, pues parece que todavía, y más en aquella época, era un poco penoso. Así que bueno, pues si tenéis alguna pregunta sobre estas cuestiones que yo he intentado dejar así pintando la figura o algo que os llame la atención o que queráis preguntar sobre pues, cómo esto y cómo lo otro, su familia y cosas así, pues estáis a tiempo de hacerlo. Muchísimas gracias. Sí, a ver, Paco. Yo quería, en primer lugar, felicitarte por la edición del libro, por esta charla que nos has dado, pero es que al principio de la charla parece ser que te oí, ¿no? Que era como un adelantado en su tiempo, cuando él preveía que no solamente genera riqueza material lo que se estaba haciendo, sino que parece ser que otras cosas inmateriales eran lo que generaba y podía generar riqueza. Y hablabas, por ejemplo, de la educación. Exacto. Y después, a lo largo de la charla, claro, pues has manifestado que cuando estaba en Bilbao, dice que puso la base del desarrollo industrial de Bilbao, ¿no? Sin embargo, no te he oído decir después, aunque sí globalizado, ¿no? ¿Qué aspectos visibles de generación de riqueza él hizo en su tiempo para infundir en la gente que la educación a más largo plazo, pero podía generar mayor riqueza? Si hizo algo en ese, no sé si me he explicado bien Sí, eso lo decíamos, creo que aquí a la entrada, pero ves, aquí en la memoria, en la página 540 del libro que tú tienes ahí, él hace una referencia explícita, dice, utilidades de la industria inmaterial. Aquí y lo dice clarísimo, el tema del conocimiento, el tema de abogados, escribanos, arquitectos, agrimensores, hay médicos, en ese sentido. Igual que la referencia que hicimos al principio y que hizo también Frank con respecto al tema de la educación, que los otros tratadistas pasaban de este aspecto, eso lo dices tú en el prólogo, me parece, y sin embargo él se fija mucho en el tema de la instrucción, como algo que es realmente la riqueza del futuro para un pueblo. Gracias. En algún momento, que también es un tema curioso ahora habrá que sacar las frases adecuadas cuando si lo presentamos en la Pompeu Fabra, y es el tema, el concepto de patria. El concepto de patria que tiene es un concepto así como gente que se asocia porque buscando el bien de todos. Y si tú a mí me estás fastidiando, yo no quiero tener patria contigo. Me parece un concepto muy claro, lo demás todo es globalización, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues, vale, pero que si tú me estás tratando mal, toda Extremadura, podemos decir, es un ejemplo de haber estado maltratada en muchos aspectos, a pesar de tanto territorio, etcétera, etcétera, pues había que planteárselo, ¿no?
A ver, ahí. Escuchándote y pensando en este hombre, da la impresión de que, como si nuestro país fuese muchas veces entre el siglo XIX y el XX un experimento fallido, porque este hombre, indudablemente, por ejemplo, habla ahí de la gestión del conocimiento mucho antes de llegar aquí el ferrocarril y la industria y demás. Claro, la gestión del conocimiento es hoy día una actualidad. Hay regiones como Silicon Valley que gracias al conocimiento y se llevan a la gente de todo el mundo, pues generan una riqueza enorme, más que industrias materiales. Sí, sí, ¿no? La gestión de los programas, que es algo inmaterial, ¿no? Que es un algoritmo que hace ahí una función y que resulta que genera la mayor cantidad. Entonces este hombre al final fue un hombre y sus ideas fallidas en nuestra sociedad, no se recogieron esas, se recogieron y siguieron otras ideas que nos llevaron a donde nos han llevado, por ejemplo, ideas brillantes como que la vía no tenía que ser igual que la de Europa y cosas de esas que nos han llevado atrasos y atrasos y ahora se está modificando a base de dinero y seguimos con gente que uno dice, bueno, ¿cómo esta gente todavía hace esta propuesta? Cuando yo me enteraba que el AVE, por cada 100 euros que yo pago cuando me monto en el AVE, el Estado tiene que pagar 200, eso es una irracionalidad, eso es que, como si estuviéramos antes de la Ilustración, es decir, como si la razón no sirviera para tomarlo. Por ejemplo, de otros muchos. Pero que no solo en Extremadura, ¿eh? Sí, sí, en todo, en Barcelona, en Sevilla, en todo, yo me he quedado asombrado. Y dices tú, bueno, ¿qué país es este? Todavía sigue, no, sí, no estamos. No hemos hecho la revolución industrial, ni la revolución ni la ilustración. Y entonces, claro, hombres como estos, después el intento de, para mí, de la República, que fue un intento de racionalizar y de tal, el hombre que a mí me parece que fue el mejor presidente, Negrín, pues bueno, lee por ahí y fue lo mismo que lo ponen, de homosexual que de putero, y dices tú, bueno, ¿pero esto qué es? Un hombre que tenía 10 idiomas, que le había nombrado joven catedrático en Alemania, que no nombra más cualquiera, que lo traen para acá para que haya investigación, que después lo implican en la política, y tú dices, bueno, todo eso fallido, y fallido, después 40 años de atraso. ¿A base de qué salimos? A base de la gente que se iba, que migraba a trabajar y que cobraban los bancos y el gobierno, y a base de los turistas que han venido. La gente después, los que tienen más dinero, no son los que han desarrollado el país. Esto es lo que se llama ahora, con dos palabras que conocemos, es un trabajo de este estilo, es llenar la colección de cadáveres exquisitos que de alguna manera nadie conoce, pero que cuando alguien lo da a conocer, pues es ver que es lo que, la pena lo que hemos comentado antes de cronistas, que se empeñen en sacar estos personajes, porque realmente nos darían un poco las claves para entender, que es lo que creo que está intentando decir usted, que es entender el presente. Y ahí es donde probablemente para puede terminar, ser un iluminado. Para terminar dos cosas. Un iluminado este... Una... Perdona. Que puede ser un iluminado, ¿no? Este Julián de Luna, por el tema de cómo lleva a cabo su fidelidad a unas ideas, estando en diálogo y relacionado, porque darnos cuenta que en aquella época, cabeza del buey, yo he dicho Quintana, he dicho Donoso Cortés, pero no se nos olvide el padre de la Constitución también, ¿no? Que muere de miseria en Lisboa, y que, bueno, pues era clérigo, pero había muchos clérigos liberales en aquella época, ¿no? Entonces yo creo que si tú en particular con el tema este de la economía, yo que creo que estamos ahora con la palabra economía como si fuera la palabra teología. Lo que nos digan no lo creemos. No puede ser. Tiene que ser eso, humana. Pensar en las personas, que es lo que yo he intentado sacar del libro de economía política de Julián de Luna. No sé si tú estarías de acuerdo. No, básicamente... Básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Esteban, incluso con la vinculación de las cuestiones, digamos, más crematísticas, más de riqueza, más de generación de riqueza, la vinculación que hace con el bienestar general de toda la población, ¿no? Entonces, yo creo que
No es una, es una cuestión también de difusión de su obra. Probablemente la difusión que ha tenido desde un punto de vista eminentemente teórico o intelectual no ha sido la, la adecuada. Pero en los lugares donde ha estado sí que ha sembrado una impronta práctica. Esteban está refiriéndose, por ejemplo, a Julián de Luna como uno de los iniciadores, si esa palabra existe, no sé, de la revolución industrial, si podemos decir así, en el País Vasco, ¿no? Sí. Se me vienen a la cabeza algunos trabajos actuales de historia industrial que citan precisamente esta memoria donde se recogían toda la riqueza minera, productiva, agrícola de la provincia de Vizcaya, ¿no? O sea, realmente sí que ha tenido una difusión su obra, probablemente no en nuestra región, pero sí que ha tenido una aplicación práctica. Que no ha sido mayor probablemente por una cuestión de difusión también, ¿no? Pero que tiene un pozo intelectual y novedoso en muchos aspectos, eso es indudable. Yo quería citar dos cosas solo. Ha habido un estudio de dos pedagogos socialistas que estudiaron una propuesta que había para la Ley General de Educación, no sé qué, en el año 18-28 de la ILE. Y cogen trozos enteros, han descubierto trozos enteros de esa ley, que no se llevó a cabo, porque después vino la dictadura y tal, de Primo de Rivera, y la ley del 70, de Villar Palafí, copiada enteramente de esa, que la elaboraron unos técnicos, uno que era técnico de la UNESCO y demás. Es decir, dice uno, bueno, ¿cuántos años tiene que pasar para que una ley que había hecho en un principio, que era avanzada, ahora va y se copie sin decir lo que se ha copiado? Hay trozos enteros. Y otra cuestión que quería citar es que hay algunos estudios económicos, yo lo, por internet lo podéis encontrar, en Inglaterra, en el cual nos dice cuánto es el valor social de tu trabajo. Por ejemplo, una cuidadora de guardería, por cada euro que se le da, genera a la sociedad más de 7 euros. Pero un director de estos de banco último, que ganan cientos de miles, por cada euro que se le da, nos cuesta a la sociedad más de 70 euros. Es decir, que en realidad están, con su sueldo, están robando a la sociedad. Y los otros que están reduciendo, viendo reducir su sueldo, están dando a la sociedad riqueza. Y eso no se expone por los economistas. La economía oficial de las facultades es una economía neocon. Hay un libro. Hay pone cosas que no son reales. Hay un libro antiguo que además ve. Pero el dinero se pone junto y él genera dinero solo. Y eso no sorprende a nadie. Hay un libro muy interesante para este debate, yo creo que es el político y el científico, que yo creo que hay personalidades como es la de Julián de Luna, que en algunos momentos asume responsabilidades públicas y políticas, pero que, bueno, pues le pasa lo que ya hemos visto, ¿no? Y que por otra parte tiene una intencionalidad científica, ilustrada, de conocer lo adecuado, y él pues trata y estudia y lee en francés, en inglés, y comenta, y además, pues lo que le gusta, y lo que no, pues lo dice y tal, ¿no? Entonces, establecer ahí un paralelismo con el presente, decir, bueno, a ver, pues que, ¿por qué no son políticos los catedráticos? Y esto nos puede llevar hasta Platón, ¿no? Bueno, pues en este caso, él se ve que era un hombre experto, pero había sido catedrático de agricultura, de economía, de matemáticas, y donde estuvo funcionó bien, hay correspondencia que lo indica, ¿no? Entonces, ¿por qué a este hombre se le ha tachado, o sea, se le ha borrado de la historia? Quizás es que es una santicifa, que es un hombre iluminado, tal, pues no sé, pero la verdad es que cuando lees el libro este de Economía Política y ves las referencias, que si el trigo, que si los cereales en general, que si no sé qué, yo como no sé mucho de eso, pero es que te parece que está totalmente informado. El artículo que tú destacas sobre el banco, me parece el Banco de España, y el estudio que hace, yo qué sé, yo sabía perfectamente ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues yo creo que lo mismo que ha ocurrido aquí con la transición en España y en Extremadura. O sea, ¿por qué han mandado uno y no han mandado otros? No es porque supieran más, ni mucho menos, pero es que yo creo que en general el político está, pues eso, es el arte de lo posible, es
lo hará por aquí, luego por allí, que si vienen unos, que si vienen otros, que si me votan, que si no me votan. Daros cuenta, el siglo XIX, con estos personajes que tenían, Gómez Becerra, los Montesinos, todas estas personas que estaban en la misma familia, unos estaban liberales, espartelistas, otros liberales moderados, otros eran conservadores, otros eran... En la misma familia, el espárrago, este diputado de Valencia de Alcántara, decía, pues le decía a Julián de Luna, dice, porque le iba por los espartelistas, dice, el jefe de los otros, como de derechas, pero que era, es mi hermano, y tiene una expresión que no me acuerdo, pero dice, que no tiene media hostia, más o menos media hostia. La expresión que usa es parecida a esta. Y dice, y que no creo que. No sé si me votaría, pero no creo que a lo mejor él hiciera una campaña muy fuerte si yo me presento por los liberales del gobierno, ¿no? Y bueno, hay otra serie de personajes que se daría para otra charla con cartas de unos y de otros y tal y cual. Entonces quizás pues lo que está pasando son los que deciden y que lo deseable sería pues lo utópico, o sea, que los que mejor saben dónde está el bien, que sean los que gobiernen. Pero claro, la política no se preocupa para nada de la moral. Sí, Carlos. Esteban, sí. Aunque el libro es, la obra es del tema de economía política, has hecho una buena pasada por la vida de Julián. Como curiosidad, ¿dónde termina sus días? En Cabeza del Buey. Ajá. Sí, sí. Bueno, lo pregunto porque he estado allí varios años y hay muchos apellidos Luna. Sí. Entonces, pues no lo veía tanto en el libro como como en internet y por eso... Yo he estado en Cabeza del Buey buscando sus huellas y unos días antes de yo llegar se había llevado ya el archivo parroquial a aquí a Badajoz. Pero, en fin, yo ni soy historiador ni tampoco me gusta... echar mucho tiempo, aunque a veces he tenido fama de ratón de biblioteca, pero yo creo que eso es una mala impresión de quien me lo ha dicho. Y entonces, estuve allí y desde luego familia, no. De él, no. Que me pudiera decir algo, vamos. Había una casa que medio me dijeron que podría haber sido la suya, hice unas fotos y tal y cual, y en el cementerio tampoco vi muchos Lunas. Y de conocer nada, o sea, hay una calle después de la vía, que pone calle Peña y Luna, o no sé qué, en fin, que ni siquiera saben bien el nombre. Y estuve hablando con algunos eruditos o gente así que más o menos que sabía cosas de la historia y tal, y muy desconocido, muy desconocido. En Zarzacapilla no llegué ahí. Sí. No, solamente, buenas tardes. Primero felicitarle por el libro y casi por alusiones, que estás hablando de Cabeza del Buey. He vivido muchos años en la calle donde estamos haciendo referencia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y entonces. Realmente no se llama ni como se llamaba él, es Luna de Peñas, se llama la calle, ni siquiera se llama. Tengo una foto, sí. Sí, sí, ni siquiera el nombre incluso está tan diversa. Y que yo sepa, no hay ninguna referencia, incluso ni Luna, creo que hay prácticamente. Yo cuando estuve ayer hablé con una chica que llevaba la biblioteca y creo que le mandé alguna cosa y tal. Y hay una persona, mira que esto tampoco lo he dicho, hay una persona que cuando presentamos el libro en la Diputación con la primera biografía, que eran 30 páginas o así, ahora son 100 y pico, pues es como algo así como cronista o algo así debe ser de Santa Maya. Entonces, Julián de Luna, precisamente por topógrafo y tal, él fue el que echó una mano a unos 400 vecinos que querían separarse de los Benítez. Y bueno, pues fue el que hizo los diseños de las calles. Aunque en un libro que hay y que cito sobre estos temas, pues aparecen el arquitecto oficial del asunto, el que digamos estaba nombrado. Entonces, Julián de Luna estaba como, pues, como adjunto, como añadido, pero claro, es justo la época esa de la década
Y parece ser que, por lo que yo he leído de algunas cartas, como que le pidieron que por favor, ya que el oficialmente nombrado de Madrid no venía, que lo hiciera él. Y lo hizo él. Y en su momento luego consiguió cobrar el trabajo hecho y tal. Y entonces podemos decir claramente que el diseñador y fundador de Santa María realmente fue Julián de Luna. Y luego el segundo apellido tiene mucho que ver con peñas que hay en Logrosán, por ejemplo. Y esto abrirá otro capítulo porque él compró derechos en las minas de Logrosán y del Calerizo de Cáceres. Y eso pues hace que pues, cuando viene un tal Bidrington, que es un viajero de estos que están en viajeros ingleses por Extremadura y tal, pues va allí a Logrosán, lo cuento también ahí, y está en su casa y hay una serie de referencias al tema este de las minas. Y de hecho Rosso luego quedó su nieto como responsable de esas minas, y hay un montón de documentación, pero que bueno, pues estamos en lo que estamos, pues se organizan cosas, pero tampoco hay mucho interés en aquello que no es vendible turísticamente hablando. Ahora pues todo se organiza para el turismo, ¿no? Y bueno, pues esto tiene mucho que ver también con todo el tema de Cáceres, etcétera, pero bueno, aquí en esa gente que procede de Orellana, lo de Peña, y no he dicho la referencia que, por la que voy a colaborar aquí en un libro sobre Felipe Tribu y una exposición y tal, que es la relación familiar entre Rosso, la familia de Rosso de Luna, que es de Julián de Luna, porque, y la mujer de, Rosso, de Felipe Tribu, que es Consuelo, y que es, son pues familiares, pero porque. Pero es de una hermana de Julián de Luna, que es la Rafaela, y que de ahí viene Concepción, Consuelo, digo, de Felipe Trigo, ¿no? Que es una, toda esa familia, eso merecería una beca, para que, porque entre Guadalupe, como músicos, en Castiblanco, médicos, el famoso, médico famoso Seco de Herrera, sí, de Cabeza de Herrera. No, de Cabeza. Seco Cabeza de Herrera. Sí, Seco Cabeza de Herrera. Yo esto en un libro que hice sobre cartas desde la memoria de Rosso de Luna, tengo un árbol genealógico y lo saco a todos estos. Pero que son gente interesante. Uno de los cuñados de Felipe Trigo fue cónsul en Filipinas. No sé si eso tuvo algo que ver con el que luego él fue médico y tal, ¿no? En Filipinas. Hay otro que fue director de un periódico en Madrid, está el propio Julián de Luna, claro. Y claro, son esto, la historia de mentalidades, la historia de personalidades, pero son gente que vive y que come y que transita por las calles de nuestros pueblos, ¿no? Me estaría interesantísimo una historia en ese sentido, más que la batallita de tal. Por ser diputado, ser concejal, ya tienes tu nombre en la historia, ¿verdad? Por favor. Solo un pequeño matiz, muy brevemente. Sí. Que he hecho varias veces que es un iluminado, yo creo que aquí sería un visionario que es un iluminado. Sí, bueno, son palabras un poco parecidas. Sí, no, pero él era bastante tranquilo. Lo que pasa que, bueno, en los artículos estos de la, que se pueden leer en la prensa digital, pues es que se le veía como enfadado, pero cuando escribía es de estas cosas que yo creo que alguna vez la hemos vivido todos, y es que te entran ganas de poner a parir a todo Dios, pero lo tienes que hacer en plan suave. Sí, hola Esteban. Quería saber si a título personal o de otra manera has llevado a cabo alguna iniciativa para que este personaje sea reconocido como merece en Cabeza de Luna. Pues vamos a ver, bueno, se me ha olvidado la referencia inicial, porque el que tenía mucho interés en publicar a Julián de Luna era Paco Muñoz, que es de Zarzacapilla, ¿eh? Sí. Entonces cuando se habló de esto rápidamente y tal y cual, yo he hablado con Carlos, he intentado hablar con él en la Diputación, pero nunca lo he encontrado, pero me consta que le ha llegado invitación y tal. Y tampoco tengo muy claro en qué, ya te he comentado antes.
en qué situación se encuentra él, ¿no? Pero él tenía mucho interés en este tema porque creo que le está la capilla también. Sí, 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 sí. Pero yo me refiero que creo que él merecería un reconocimiento, al no ser de cabeza del buey, ser de esta capilla, pero morir en cabeza del buey. Sí, sí, sí. En primer lugar, que la calle aparezca con su verdadero nombre y apellido, y luego que haya un conocimiento y un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. Sí, sí. Yo, para ir a una cosa de estas, yo no cobro, lo hago por cariño al personaje. Es una forma de atacar al capitalismo, además, ¿no? No cobrar. Ciertamente. Eso me da mucha libertad, por lo menos de pensamiento. Desde luego ya la lengua procuro recortarla un poco, porque si no aquí habría 50 o 100. Pues, hablamos de temas. Pues perfecto, perfecto. Tú que estás ahí en esa red y algunas otras personas que puedan hacer algo, yo desde luego encantado. No, pero, de hecho, bueno, lo he vivido ya con Rosso de Luna, en Logro Sanidad, y bueno, pues tiene que haber gente con cierta sensibilidad para que... Esto es que realmente la pregunta de lo de antes es que la cultura, conocer, el conocimiento, que no, que es que estamos abocados ya a otra película. Yo no sé si el siglo XXII hará algo, no sé, sé que quedó algo. Bueno, pues muy interesante la charla, y encantado si organizáis algo, porque ya que es de Badajoz, hombre, pues en cabeza del buey, como dices tú, pues soy yo, y como dice, en fin, avanzar la capilla, donde sea, pues si se puede hacer algo, pues se haga. Aquí ya lo hemos hecho. Aquí ya lo hemos hecho. Muchas gracias.